Hola a todos, eh, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un vídeo más. Este es un vídeo que quería hacer desde hace tiempo que me acabé este preentreno que me vendieron. Este, pues va a ser un review. Va a ser las sensaciones que yo tuve con este preentreno porque, pues, eh, yo la verdad no suelo tomar eh, o comprar este tipo de suplementos como algo. Como, como una prioridad, digamos, para mis entrenamientos, lo que a lo que sí le doy realmente prioridad, pues es solamente a la creatina. Pero, pues, este tipo de suplementos no, no es como que les invierta mucho dinero. De hecho, me lo vendieron ya a la mitad, eh, por 150 pesos. Y sí tenía. Me rindió como 11, 10 scoops, algo así. Entonces, pues sí, aproveché porque el botecito completo de este anda como en 500 pesos, 600, algo así. Vi entonces, pues sí, aproveché porque, pues es mmm, en resumidas cuentas, es cafeína. Y pues ya he probado otros preentrenos como el Psychotic, el Psychotic Gold, el Psychotic es más suave. Y pues, a comparación de esos preentrenos, este es mucho más suave. De hecho, si vemos aquí. Um, por aquí fue que lo había visto, dice que un scoop trae, a casa 200 miligramos de cafeína y pues, ¿cómo se traduce esto? Um, la verdad, o sea, yo sí sentí que me pegó, en el sentido de que yo soy una persona muy acostumbrada a la cafeína, entonces... Eh, Incluso el psicotico me he llegado a tomar un, un scoop y medio y no es como que me pegue así súper extremo y me ponga ansioso y no puedo dormir. O sea, lo tolero muy bien, entonces ya estos pantalones más suaves, pues es como que nada más me da un, una pequeña alerta y ya. Pero pues podemos concluir que sí tiene cafeína porque hubo un día que se me acabó mi café eh, y pues esta fue mi, ulti, mi única fuente de cafeína y no me dormí, todo bien sí me sirvió, entonces, eh, respecto a las sensaciones, el bombeo, pues no, nada del otro mundo, a lo mejor sí te saca alguna que otra vena, pero pues, solamente eso, el bombeo pues no es extremo, ni dura, ni duradero, es algo promedio, y pues siento que es un entrenamiento más enfocado a principiantes, porque pues, como ven en la dosis, 200 miligramos no es, no es mucho, no es como que te vaya a dar taquicar de insomnio. Es más para ese tipo de gente que no está tan acostumbrada y que todavía es sensible a este tipo de dosis, que perfectamente pueden tener un efecto ergogénico, o sea que eh, les dé un poco más de rendimiento en sus entrenos. Pero pues tampoco, tampoco es poquito, tampoco es como que traiga 6 miligramos, que solo sea lo equivalente a una taza de café. Eh, también cabe aclarar... Que el scoop es grande, es un scoop como de 20, casi 20 gramos Así que pues por eso no se preocupen Y por cierto el polvo suele ser como un gránulo así Todo muy, muy disperso, partículas de diferentes tamaños Así que agítenlo bien y disuelvanlo bien eh, Pega como a los 30 minutos, algo así Y pues la verdad para principiantes yo diría que es buena opción Pues hasta aquí este video